costo de la democracia en México está en línea directa con la desconfianza. ¿Ya estamos en tiempo de cambiar los costos porque ya hay confianza? Yo creo que hoy en día no existe todavía un grado de confianza aceptable. O sea, como lo mencioné en mi primera intervención, hoy en día vivimos tiempos muy álgidos, en donde lo que caracteriza a nuestra época es la alta indignación y desconfianza que existe de parte de los ciudadanos hacia todo lo que represente política o todo lo que represente nuestro modelo electoral. ¿Tú qué piensas?